Sí, la verdad que una muy buena noticia tuvimos ayer a la tarde, que ya se confirmó el primer vuelo para el viernes 20 de noviembre. La verdad que muy contentos, sobre todo porque ya Aerolíneas va a empezar a atender sus oficinas en el aeropuerto los días jueves y viernes de 10 a 14 en principio. Y bueno, creo que eso es una muy buena noticia para todos. Había mucha demanda. Le presentamos casi 200 pasajeros en una lista, en una prelista que hicimos desde la Secretaría con pasajeros concretos justamente, lo cual vieron con mucho agrado. Así que la verdad que muy contentos porque creemos que es el primer paso. En principio están pensados para todos los viernes el vuelo. Así que bueno, dependemos ahora de que la demanda y el interés que hubo sea real y se concrete para que se pueda lograr ese vuelo. En este caso vendría con pasajeros de Buenos Aires a Esquel y de Esquel que van hacia Buenos Aires. Sí, los dos tramos con distintos requerimientos. Hay un listado de requerimientos para poder ingresar a Esquel y otro diferente, mucho más flexible para ir a Buenos Aires. Que bueno, eso lo va a tener que ver cada pasajero con el tramo que necesite y lo verá con la gente de Aerolíneas que le va a pasar sus requerimientos. Lo tienen que tener todo listo antes del abordaje del avión, obviamente. Bien, respecto a las oficinas de aerolíneas, solamente en el aeropuerto por el momento, según lo que tienen entendido desde la municipalidad. Sí, solamente en el aeropuerto hicimos un intento de que puedan montar una oficina, aunque sea móvil, acá en la Secretaría, justamente pensando en evitar la circulación de las personas y lo engorroso que sabemos que es ir hasta el aeropuerto. Lamentablemente encontramos una buena predisposición de la gente de aerolíneas de acá local, pero no se lo autorizaron desde Buenos Aires, entonces no pudimos avanzar en eso, pero creo que hubiese sido una muy buena medida. Respecto a los pasajeros, bueno, si se mantiene esto de por ahí personal de salud, personal esencial, y no, digamos, de paseo. Sí, en principio ya sabemos que los vuelos a toda parte del país arrancaron con esa modalidad, solamente trabajadores esenciales, repatriados y algún caso excepcional de enfermedad de alguien que tenga una persona, un familiar a cargo, también se está contemplando. En principio es eso. Bueno, después estamos esperando que justamente tengamos una apertura al turismo y pueda venir cualquier tipo de persona y turista a visitarnos. La apertura del turismo comarcal, ¿alguna novedad? ¿Ahora un poco más complicado acá en Esquel? Sí, un poquito más complicado, pero bueno, el pedido sigue siendo el mismo. Entendemos que la semana que viene se podría estar ya oficializando. Entendemos que la idea del gobernador es el miércoles 11 hacer ese anuncio. Esto es extraoficial, obviamente, hasta que no esté confirmado, pero bueno, seguimos apostando a esa primera apertura para lograr una normalidad lo antes posible. ¿Repetimos la fecha del primer vuelo entonces? El 20 de octubre, viernes, perdón, de noviembre, 20 de noviembre, el viernes.